Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí, vamos a realizar un pequeño acto simbólico para mostrar nuestra disconformidad y nuestro rechazo a cualquier tipo de guerra. Y en este momento que estamos más susceptibles con la, y tenemos tan cercana la guerra de Ucrania, el Colegio Público de Peralta va a mostrar este desacuerdo con esta pequeña manifestación, una pequeña lectura, y uno de nuestros alumnos va a recitar un poema. ¡Paz! ¡Paz! Si todos... si todos los políticos se hicieran pacifistas, vendría la paz. Que no vuelva a haber otra guerra, pero si la hubiera, que todos los soldados se declaren en huelga. La libertad no es tener un buen amo, sino... no tener ninguno. Mi partido es la paz. Yo soy su líder. No pido votos, pido botas para los descalzos, que todavía hay muchos. Gracias. En la guerra no hay ganadores. No a la guerra. ¿Casa? Quítate la mascarilla. Filhar. La yujad muntasir, la lilhar. Quítate la mascarilla, Jaguar. Filhar, la muntasir, la lilhar. Muy bien. Quítate la mascarilla, Idaix. Gudarik nai, ese men es iñones. Muy bien. Idaix, quítate la mascarilla, cariño. Tranquilo.
¿No vas a leer? In war there are no winners, not war. Don la guerre, person gagne, no a la guerre. Marian, quítate la mascarilla, cariño. На війні нема переможців, ні в війні. Muy bien. На війні нету провідителі. Muy bien, Vera. En rasvoinus en vector. No a la rasvo. Quítate la mascarilla. Omsi araris gamardeboli. Ara oms. Muy bien. De la guerre, de la guerre. Bueno, con la lectura de No a la guerra, en la guerra no hay ganadores, solo todos perdemos con ella, leído en los diferentes idiomas, ha quedado muestra de que ningún país, ningún niño ni ninguna niña en este mundo debe pasar por una guerra y por una situación como esta. Muchas gracias y el acto se acaba ya en este momento. Gracias.